Bueno, el gremio de las librerías vive esta edición de la feria con muchísima ilusión. Es volver a una situación, bueno, pues de hace ya años y sobre todo antes de, lógicamente, de la pandemia, y estamos, pues eso, expectantes y bueno, pues ya se puede ver todos los días, ¿no? Con la afluencia de público estamos abrumados. Bueno, la Feria del Libro, su importancia para el mundo editorial es básica, es fundamental, porque es en el momento en el que se produce muchas veces, sobre todo para los editores, el encuentro directo con sus lectores. A lo largo del año es más difícil que ellos puedan tener un contacto más estrecho con sus lectores, y aquí se acercan a su caseta, hablan de los libros, les pueden explicar su catálogo, pueden recibir también opiniones por parte de los lectores. Entonces yo creo que eso para un editor es fundamental, ¿no? Y la feria sirve también para eso. La librería del futuro para mí no es muy diferente a la librería que hay ahora. El día que deje de haber libros en papel, dejará de haber libreros, y nosotros seguiremos teniendo o intentando tener las mejores librerías con los mejores libros. O sea que para mí, bueno, pues las librerías tal y como las tenemos en la cabeza, nos queda mucho tiempo y vamos a seguir mucho tiempo. Las ediciones y los libros se adaptan a los nuevos hábitos de lectura de una manera muy rápida, porque el propio sector enseguida empieza a oler qué es lo que está cambiando. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el fenómeno del manga, ¿no? Que ha sido, bueno, pues casi de la noche a la mañana un estallido editorial, y en muy poco tiempo hay una oferta de manga, por ejemplo, que sería impensable hace meses. Yo veo una adaptación muy rápida y además, bueno, pues fruto del buen trabajo que se hace también en las editoriales. Bueno, todo el mundo debería visitar la feria, porque yo creo que es una experiencia única. En la feria puede encontrarse uno con multitud de autores a los que ha estado leyendo mucho tiempo. Puede descubrir también editoriales y fondos y librerías especializadas, por ejemplo, que no conocía. Puede poner, aprueba el conocimiento de los libreros también. A mí me parece una experiencia única que tiene que vivirse, y invito a todos los madrileños y a toda la gente que pueda venir de fuera a que venga a la feria. Eso sí, si pueden venir en 3 semanas, mejor. No, porque los fines de semana se llena un poco, ¿no? Pero bueno, cualquier día que vengan está muy bien. Thank you.